Vamos inmediatamente al Consejo Nacional Electoral con el periodista Lázaro Manuel Alonso. Se encuentra en la sala de prensa. Muy buenos días, Lázaro. Bienvenido a nuestra emisión de lunes. Adelante. Sí, hola, ¿qué tal? Sí, hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Un gusto saludarlos a ustedes y, por supuesto, a toda la teleaudiencia de la revista Buenos Días. Muy expectante ha estado nuestro pueblo desde ayer en la noche a propósito del referendo popular realizado este 25 de septiembre en todo el país. Para actualizar información, estamos en el Consejo Electoral Nacional y ya está lista su presidenta, Alina Balseiro Gutiérrez, quien tiene una importante información que ofrecer a nuestro pueblo. Presidenta, le escuchamos. Bueno, muchas gracias por la oportunidad que se me da de dar esta información, que no es más que los resultados de la votación. Y bueno, agradecer a la prensa la oportunidad que se me da de poderla transmitir a nuestra teleaudiencia y a todo nuestro pueblo. En primer lugar, queremos expresar una felicitación a los electores por la participación, la disciplina y el civismo demostrado. También es preciso hacer un reconocimiento a las autoridades electorales a todos los niveles, los pioneros, los colaboradores, supervisores y personal de apoyo en general que hicieron posible la realización de este proceso en un momento complejo en que el país se prepara para enfrentar un potencial huracán. Se ha cumplido el procedimiento establecido en la ley electoral a pesar de las inclemencias reportadas en los diferentes territorios del país, con lluvias intensas durante la tarde y la noche, lo que afectó la entrega de la información en los horarios previstos. Informaremos en esta parte los resultados en Cuba y en el exterior. Recordar que el voto en el exterior se desarrolló el pasado domingo 18, que coincidió con nuestra prueba dinámica. Quedan pendientes por cerrar la información de 36 circunscripciones en Holguín 24, 11 en La Habana y una en Santiago de Cuba, por supuesto propiciado por todas estas situaciones que hemos señalado aquí, que han transcurrido en este día de votación que tan glorioso pero tan importante y con total transparencia estamos dando toda la información a nuestro pueblo de estos resultados. Ejercieron el derecho al voto 6.251.786 electores, lo que representa el 74,01% en relación con el parte básico de 8.447.467 electores registrados. Del total de boletas depositadas en las urnas, fueron válidas 5.892.705, lo que representaron el 94,25%. De ellas, resultaron a favor del sí 3.936.790 boletas, que representan el 66,87%, y por el no, 1.950.090, que representan el 33,13%. Estos resultados fueron validados por el Consejo Electoral Nacional y muestran una tendencia irreversible de este resultado, valga la redundancia, porque así lo ha cotejado y validado el Consejo Electoral Nacional. De esta manera, podemos anunciar que el Código de las Familias ha sido ratificado por el pueblo. El Consejo Electoral Nacional ha cumplido con el mandato constitucional de someter a referendo popular el Código de las Familias, apegado a la ley con transparencia, confiabilidad e imparcialidad, como nos señala nuestra Constitución y nuestra ley electoral. Además, queremos agradecer también a la prensa que nos ha acompañado en todo este proceso y que en toda esta jornada del día 25, bueno, ha transmitido los diferentes partes y ha hecho suyo el espacio del Consejo Electoral Nacional y hemos podido informar a nuestro pueblo e incluso en estos momentos que en el país espera el señalado huracán. Posteriormente, al concluir con los resultados de las que están pendientes, se emitirá toda la información más amplia por el Consejo Electoral Nacional, que dará una información yo creo que ampliada, ¿no? Valga la redundancia,
de todo el resultado de la votación. Hasta aquí nuestra información. Muchísimas gracias, Presidenta. Sin dudas, para miles de personas, millones de personas en nuestro país, esta ha sido una noticia ampliamente esperada y por su importancia vamos a reiterar lo que acaba de decir la Presidenta del Consejo Electoral Nacional, solo en cifras que ahora mismo están trascendiendo. Ya veíamos en las redes sociales que se han empezado a compartir. Del total de boletas depositadas en las urnas fueron validadas 5.000.000, reiteramos, 892.705. Lo que representa el 94.25%. De ellas resultaron a favor del sí 3.936.790, que representan el 66.87%. Y por el no, 1.950.090, que representan el 33.13%. Precisa la Presidenta del Consejo Electoral Nacional que es una tendencia irreversible, por lo que la opción del sí es la definitiva. Ha sido refrendado por el pueblo el nuevo Código de las Familias. Le agradezco, Presidenta. ¿Alguna acotación que quiera realizar? No, realmente nosotros con total transparencia hemos trabajado toda la noche, todo el día, toda la noche, y consideramos oportuno a primera hora transmitir esta información que, aunque quedan algunas circunscripciones, tienen muy pocos electores y no realmente para nada resulta que pueda afectar en los resultados que aquí hemos dicho. Por eso ratificamos una vez más que es irreversible el resultado y ha quedado realmente ratificado por el pueblo el Código de las Familias. Le agradecemos muchísimo y en su persona agradecer también a los integrantes del Consejo Electoral Nacional y por supuesto a todas nuestras autoridades allí en los colegios, en los municipios y también en las provincias, que en una jornada muy difícil, reiteramos, hay anécdotas que se contarán sobre cómo se ha realizado el proceso en lugares donde ha llovido muchísimo, sobre todo desde el mediodía de ayer, para que estos resultados estén ahora mismo aquí, ya validados por el Consejo Electoral Nacional. Información de último minuto que transmitimos a nuestro pueblo, ahora la señal regresa a la señal de la revista Buenos Días.